Chapal guacho gilaya, gilatoña, ane que te tumpirini. Chapal guacho gilaya, ane que te tumpirini. ¿Y usted cómo llegó acá, a esta zona? Llegué porque fue el currículum que yo envié a las escuelas, a la municipalidad, al departamento de educación, y mi labor en el altiplano había sido un poco dificultada porque precisamente como esa zona se convirtió la mayoría de las personas al pentecostalismo, les molestó el toque del charango y otros instrumentos como la quena, el pinguillo, todos esos instrumentos que interpreto yo y que no puedo despegarlo de mi vida. Siempre en el inicio de la vida del campesino trabajador y humilde, cada amanecer viniera siempre con el canto húmedo de los pajaritos, como el río Rapel y Tulahuén mezclan sus aguas, mezclan la sangre aymara y diaguita y todas las sangres del mundo para hacer reverdecer a juntas, juntar todos los matices verdes tornasolados de Tata Inti que asoma de a poco por los lomaques que también se unen. Tata Inti mezcla todas las sangres del mundo y del universo, de los sueños del humano y sus esperanzas. Aquí se unen, se anhelan las futuras bienaventuranzas de la humanidad. Mancomunadamente, como si fueran manos unidas de una rueda de carnaval indígena en Socoroma. Porque los seres somos eso, la unión de muchas células y sangres que hasta aquí hemos llegado en el devenir del tiempo y del movimiento eterno de los astros. Aquí, en ti, junta, somos unidos, más allá de la unión de las galaxias y en el verdor de los humildes álamos de juntas. ¿Cómo ha sentido usted en su carne, en su vida, ese legado tan... en Chile tan vilipendiado, ¿no? En general, el canto aymara en Chile no es un canto reconocido en las escuelas o reconocido como una voz importante desde la poesía, por ejemplo. No así pasa con el pueblo mapuche, que sin embargo se reconoce en una gran cantidad de poetas. Sí, ha sido un sacrificio enorme, porque desde esa vez que yo le digo que estuve... En Chile Ríe y Canta, fue una época hermosa, pero yo quería dejar grabado, en un disco. Ese tiempo se hacían discos 75, de Revolución uh-huh, 75. Claro. Y de vinilo. Y, claro, me fui al sello de ON y allá me dijeron que esa música era muy primitiva, muy indígena, que fuera de un antropólogo a que me estudiara, y me dio risa prácticamente, porque me dijo que esa música tiene que tener un arreglo. Algo tan penoso y lastimero, pero a la vez bello, que fue una lástima que se perdiera su forma de crear el jarawi. Y a los tiempos después, en los comienzos de la República, apareció en Arequipa un gran poeta llamado Mariano Melgar. Y Mariano Melgar le dio al jarawi otra modalidad moderna que él le llamó Yarabí. Y el Yarabí se extendió. Aparecieron poetas que comenzaron a escribir ya no en quechua, sino en castellano. Y se extendió por todas estas zonas, hasta el interior de Iquique. Y ahí hay Yarabí. Y el Yarabí, y el gran intérprete del Yarabí fue mi padre, don Daniel Humire, que él me dejó alrededor de 8 yarabí, que yo no los he podido todavía,
lograr hacer un CD, un disco. No encuentro la oportunidad. Ya llegará alguna vez antes que yo me muera. Voy a hacer un yarabí de él, de mi padre, que cantaba mucho, y se llama Dos Amigos. Dos amigos una tarde lamentaronse su suerte. Uno y otro se decía: Señor, mándenos la muerte, Señor, mándenos la muerte. Divisáis aquel volcán, a lo lejos su hermosura, a lo lejos su hermosura. ¿Quién ha visto el fuego helarse, las cenizas escarchar? Las cenizas escarcharse. Que parte va pensando en las huellas del camino, el que queda pensando en su suerte desdichada, en su suerte desdichada. Uma es aquel poema que habla de lo más importante que va a ser en la existencia futura del hombre, es el agua. Uma. Posteriormente, en los futuros que vengan, van a haber guerras por el agua. Uma. Uma pinikundai. Alloja uma sunir pacha utjiwa, ukawis wire marca, uma kilka satawa ma tokor ma joko ma jawira, umampe kilka tolor jewa, pak selihurun hasiri, jal, jiwaki penegua. El agua es para todo esencial, bastante agua ya en la puna, cerca de Bisbiri pueblo, el agua dibujada se llama un lugar, un bofedal, un río, con el agua hacen dibujo, mirando al reflejar la luna. Oh, qué hermoso es, qué hermoso es. Uma natasiña chaya martisa carnawala zapamara otjiwa. Uma kusisiña kamawa. Umaya armaña otjasi nyataste. Mawa ño kamakiwa. Umaya armaña armasaña stati. Umtasaña stati. Ti ukata hiskal hiskalya armasiñas naru ukata hiskal hiskalya armasiñas naru. El agua para cantar y para jugar en los martes de carnaval, la chaya, los martes de carnaval hay, el agua de la enfermedad hay, el agua de la eternidad hay, el agua de la felicidad hay. Un guaño así cantaban las abuelitas.
agüita del olvido habías tomado, por eso poquito a poco me estás olvidando, por eso poquito a poco me estás olvidando. Yo cuando la segunda vez que llegué a Santiago, ya llegué con el tema, el concurso de haber ganado Parinacota en toda la zona norte. Parinacota es un poema, como quien dice, clásico en la poesía mía, el más importante, el que tuvo aceptación por toda la parte de Arica, Antofagasta, desde Antofagasta, y apareció en la antología de la poesía del norte. Pero así todos los poetas de Santiago estaban en la onda de los poetas franceses, europeos, norteamericanos, ¿no? El Sapón, todos esos poetas que hacían una poesía que seguramente es bellísima, bellísima, pero no hablaban de los contornos espirituales de la nación, de Chile, y del tronco, que de la base que es nuestro país, que es andino, de la cordillera. Así, en la primera época que estuve en Santiago, nació ese poema llamado Pachamama, que realmente, ahora que lo recuerdo, a los 19 años, 18 años, ese poema habla de por qué se desprecia y se deja de lado todo lo que es nuestro. En mi pueblo hay fiesta, dice. El golpe del bombo salta por el río para decir que en mi pueblo hay raíces no escarbadas reventando montañas. Galoparte sufro temblores de notas muriendo. En el brusco movimiento de los espacios te pierdes hasta no dejar señal por donde en el sordo, impávido, vivir de la ciudad. Pero si uno revisa la poesía de Jorge Tellier, es una poesía del lar. Claro. Son poetas láricos. La poesía frontera de volver al lugar perdido que nunca, al cual nunca se vuelve. Claro, y ese es el único. De todos los poetas que yo conocí, que logré contactarme, es el único que habla, y Rolando Cárdenas también. Sí. El único que logra hablar del invierno de la provincia, que habla, evoca el lugar donde nacieron. Todos los demás, la mayoría, Enrique Lin, por ejemplo, habla de Manhattan, de Nueva York, de poesías universales, sí. se hacen universales. Y de ese campo no había que salirse. Entonces pienso yo que, como dijo el mismo Cervantes, a veces el lugar último donde uno nace, la aldea, en cierto sentido, se hace universal. Justo cuando fui tomado preso y llevado a la cárcel y después exonerado, sin trabajo en Santiago, tuve que irme. Y en ese momento dice que alguien dijo que había dejado un recuerdo tan grande, un mito tan grande de ese hombre que andaba por las calles de Santiago tocando, por las calles oscuras de Santiago tocando quena y charango, les había marcado como un mito. La cinta morada no pierde el color, la cinta morada no pierde el color, así yo contigo no pierdo el amor, así yo contigo no pierdo el amor, llorando, llorando te de dejar, llorando, llorando te de olvidar, si te acordarás. ¿Vivió usted esa parte? Estaba en el Estadio Nacional, después en Chacabuco. No sé, a mí se me... Se me vino abajo todo, pero no en las ganas de hacer música. O sea, el hecho de hacer música, y de hecho es que hay 5 o 6 canciones que yo las compuse en la cárcel. Cárcel de San Gregorio, Primero de Mayo, Casitas Abandonadas en el Campamento Chacabuco, y varias
canciones, más lento caminar de un prisionero, que se está inspirada en esos prisioneros que los sacaban a la pista de ceniza, a interrogatorio, no sé, a la tortura, a la pista de ceniza, y iban tapados con una frazada, y dos guardias o tres guardias con sus carabinas al lado, y el hombre iba lentamente deslizándose por atrás, hasta ir al lugar ese donde era torturado, era interrogado, no sé. Ahí salió esa música, que es pura música, no es con letra, es sin letra. Entonces, no sé qué ocurrió, que el hacer poesía no me vino. Yo debiera escribir por todo el momento en que la señora que me entregó a los carabineros, ella misma en persona, está viva, y yo no sé, algunos me dicen que tiene que perdonarla. Yo no sé ni hacer ni deshacer frente a esa situación, si perdonarla o no perdonarla, pero a mí me causó mucho dolor. Yo no sé si algún día me tope con ella frente a frente, ¿qué le diré? Oye, que mira a mí, seguramente se va a negar de todo. Entonces, yo pienso que nunca más debiera repetirse, nunca más volver a suceder esto. Por eso que seguramente para olvidarme de todo eso, yo hago música. El frío me está congelando, la lluvia me está mojando. El frío me está congelando, la lluvia me está mojando. No eres capaz de decirme, tápate con mi mantita. No eres capaz de decirme, tápate con mi mantita. Mañana cuando me vaya, ahí te acordarás llorando. En vez de darme un beso, veneno me hubieras dado, veneno me hubieras dado. El escritor tiene que leer. El hombre que quiere hacer literatura tiene que leer. Como dice Gabriela Mistral, el leer tiene que ser como respirar. Parece que la poesía mejor de Chile, uh-huh, está en los caminos. Yeah. Está en los esteros, en los valles que todavía van quedando sin contaminar. En esos valles, en esos riachuelos, en esos esteritos. Arriba, por ejemplo, en Mostazal, yo me fui a bañar al río y dije, este río no tiene discriminación. Este río me habla a mí, me dice de todas las voces del mundo, de todas las sangres, como diría José María Aguirre. Me habla de todas las etnias del mundo. Chiquita de Socoroma, mucho te quiero, negrita. Me muero por darte un beso, ay, no te enojes por eso. Me muero por darte un beso, ay, no te enojes por eso.